Charles Darwin dijo que la vida es cambio, evolución. Había descubierto el juego de Dios. Darwin escribió un libro maravilloso al que puso por título El origen de las especies. Quizá ese fue su único error, el nombre que dio a su teoría. La palabra origen quería decir para algunos también creación, y eso hizo pensar a muchos que lo que Darwin proponía era negar la esencia divina. Nada más lejos de la realidad, el propio Darwin era creyente, o por lo menos dudante. Al parecer pasó por varias etapas a lo largo de su vida, pero desde luego nunca fue un fanático. A él le gustaba preguntarse las cosas. La tesis darwinista es un planteamiento científico. Nunca pretendió servir como argumento al ateísmo. Pero a mediados del siglo XIX, ciencia y religión estaban todavía muy mezcladas y la incómoda idea de que provenimos del mono produjo una profunda reacción emocional en la sociedad de aquella época. Lógicamente.